Thank you.
Hermanos, buenos días. Antes de iniciar la Santa Misa, se dará el campanazo de apertura el mes morado. Por favor, invitamos al hermano Piero a tocar el campanazo. Fuertes palmas porque hemos aperturado oficialmente el mes morado. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la Capilla de la Resurrección. Hoy, primer domingo de octubre del 2021, damos inicio al mes morado, mes en honor al Señor de los Milagros. Venimos nuevamente en este domingo a reunirnos como la gran familia de Dios. Nos ponemos en presencia de Dios, lo escucharemos como sus hijos y recibiremos de Él alimento de la palabra y el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesús. Participemos con alegría. Nos disponemos para participar de esta Santa Misa en apertura al mes de la festividad. Recibamos a nuestro sacerdote. Mano, dame un abrazo.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Nos alegramos al festejar el domingo, día del Señor, en el cual nos reunimos como iglesia en torno al altar, en torno a la palabra, para crecer como cristianos. Estamos ofreciendo esta Santa Misa en honor del Señor de los Milagros, aquí en Miguel Grau, ofrecida por la familia Castillo Chuquillanqui, por la salud de Máximo Serra Morales y por el eterno descanso de Alejandro Hernández, para que Dios lo tenga en su presencia. Antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos, hermanos, que somos pecadores e imploremos la misericordia de Dios. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Pasan los hombres, y ama al Señor. Gloria a Dios. En las alturas. Pasan los hombres, y alabamos. Te adoramos. Te alabamos. Te adoramos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey Celestial. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Que reinas con el Padre, ten piedad.
curar. Pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa al Señor, gloria a Dios. En las alturas, pasa a los hombres, pasa a los hombres, porque tú, solo tú, porque tú, solo tú. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar así. Por medio de la parábola e imágenes, la creación del hombre simultánea a la creación del matrimonio. Ambos tienen la misma fuerte, el Dios de la vida, ambos tienen la misma meta. Comunica vida. Escuchemos. Lectura del libro de Génesis. El Señor Dios se dijo a sí mismo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Entonces el Señor formó de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves del cielo y se las presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a las aves del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un sueño profundo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró otra vez la carne. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que el Señor te bendiga desde Sión. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor te bendiga desde Sión. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos con brotes de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor te bendiga desde Sión. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Que el Señor te bendiga desde Sion. Este texto de Hebreos subraya una de las consecuencias más importantes de la encarnación y redención. Jesús se convierte en nuestro hermano, por Él, con Él y en Él. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Escuchemos. El santificador y los santificados tienen un mismo origen. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. En efecto, convenía que Dios, por quien y por quien existen todas las cosas, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador y santificados tienen todo el mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Palabra de Dios. Hoy, cuestionando sobre el divorcio, Jesús regresa al origen de la creación, el amor une al hombre y la mujer y los ensambla en una sola vida. Este nudo es sagrado, nadie lo puede romper. Abramos al oído, la mente y el corazón. Pongámonos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿Qué les mandó Moisés? Contestad: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Moisés dejó escrito este precepto por los tercos que son ustedes. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido,
que no los separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento un momento. Creerle a Dios. Pareciese una tarea fácil, pero en realidad, hermanos, es una tarea bastante difícil, porque ser discípulo de Jesucristo implica caminar y sobre todo implica creerle al Maestro. Y como le decía, creerle a Dios no es una tarea fácil, porque si fuese una tarea fácil creerle a Dios, el mundo sería distinto. Si fuese fácil creerle a Dios, entonces no habría divorcios. Si fuese fácil creerle a Dios, no habría adulterios. Si fuese fácil creerle a Dios, no existiría el aborto. Pero como nosotros nos es difícil creerle a Dios, tenemos entonces que comenzar a poner algunas bases para ver cuánto le estamos creyendo a Dios, o en realidad simplemente nos hemos maquillado como echándonos polvo a la cara para tal vez aparentar que creemos en Dios. Y el libro del Génesis nos puede ayudar un poquito. ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? ¿Por qué no le creemos a Dios? Y aquí viene entonces la figura del demonio. El demonio no puede destruir a Dios. El demonio no le puede tocar a Dios, pero sí puede destruir su creación. Y por eso él, el demonio, se ensaya con la creación de Dios que ha hecho en este mundo. Y por lo tanto, la única manera, entre comillas, de atacar a Dios es atacar su creación. Y miren a quién atacó el demonio. No atacó al varón, atacó a la mujer. ¿Por qué el demonio habla con la mujer y no habla con el demonio? ¿Por qué creen? Porque la mujer es chismosa, ¿no? No. 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 También. ¿Por qué habla con la mujer y no con el varón? Porque la mujer, hermanos, es el sexo fuerte. Porque la mujer en realidad resiste el dolor. Porque la mujer ama de manera distinta que el varón. Y el demonio sabía muy bien que para destruir la creación tiene que destruir el fuerte, el muro, la pared que puede proteger la creación. ¿Quién destruyó al varón? Una criatura llamada mujer. ¿Quién tuvo que destruir a la mujer? Un ángel todopoderoso llamado demonio, porque sabía que la mujer era tan fuerte, tan distinta a todo, que tenía que aparecerse el mismo general de los generales de los demonios, si queremos poner esta palabra, para destruir a la mujer. Cuando la mujer da luz, se dice que tiene 7 taquicardias, es decir, 7 paros cardíacos para parir un hijo. Este dolor no lo tiene, no lo puede soportar el varón. Si el varón le duele la muela, ¿qué hace? Se tira a la cama y punto. Si a la mujer le vienen todos los cólicos mensuales, ¿qué hace la mujer? Tiene que seguir trabajando y caminando, y no le dice a los hijos: hoy día no cocino porque me vino tal cosa. No, la mujer camina, la mujer se pone al hombro el dolor y sobre todo comienza a caminar. Por eso, hermanos, el demonio no ataca al varón, ataca a la mujer. Y quiere constantemente
destruir a la mujer. ¿Quién toma las palabras? ¿Quién toma las pastillas anticonceptivas? El varón. ¿Quién aborta? El varón. El varón, digo, ¿no? La mujer, ¿no? ¿Quién aborta? La mujer. ¿Quién toma las pastillas anticonceptivas? La mujer. ¿Quién destruye la vida? ¿Quién se está destruyendo la vida en su interior? La mujer. Por eso todas las leyes van contra la mujer. Y todas las ideologías que hoy han aparecido van contra la mujer, haciéndole creer a la mujer que nunca valió. Y esto es una mentira. Cuando la mujer descubre que no tiene la necesidad de competir con nadie, cuando la mujer descubre que su amor es distinto, cuando la mujer descubre entonces que tiene una dignidad distinta al varón, no necesita competir en la casa, no necesita subyugarse a nadie, no necesita depender de nadie. Pero cuando la mujer ha sido destruida desde niña, entonces cuando se hace adulta tiene entonces que estar subyugada, tiene que depender, tiene entonces que competir. Quería comenzar con esta primera reflexión, hermanas, hermanos, porque tenemos que de nuevo volver a salvar a la mujer, pero como Dios manda, no con las ideologías del feminismo, sino poner en la mujer donde le corresponde en la creación. La criatura perfecta, la cereza de la creación, no fue el varón, sino la mujer. Y cuando la mujer es destruida, se destruye el hogar. El Evangelio entonces habla de algo que nosotros debemos de nuevo a meditar. Les decía al inicio, hay que comenzarle a creerle a Dios. Varón y mujer los creó, macho y hembra los creó. Y cuando el hombre, caminando en el Edén, no encontró a alguien con quien conversar. Si ustedes un poquito leyesen el libro del Génesis, capítulo 2 hasta capítulo 3, se darían cuenta de cómo comenzó el amor, o cuáles son los principios del amor. El varón va caminando, Adán va caminando en el Edén, y comienza tal vez en el atardecer a conversar con el perro, y le dice: buenas tardes, señor perro. Y el perro, ¿qué contesta? Wow. Buenas tardes, señora vaca. Y la vaca, ¿qué contesta? Mu. Buenas tardes, señor burro. ¿Y qué contestó? Como el burro. No tuvo con quién conversar. Y dice la palabra que cayó en tristeza. Y esa tristeza no la llenó ni el dinero, porque Adán era rico, si queremos poner esas palabras. Adán tenía la mejor salud, no tenía enfermedad, y Adán poseía todo, no tenía competencia, pero no era feliz. ¿Qué es lo que hizo Dios para que el varón sea feliz? Le dio un sueño, lo durmió. Y cuando Adán se levantó, ¿encontró a quién? A Eva. Y cuando Adán mira a Eva, ¿qué dice? ¡Wow! Este sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Cuando tu esposo te levantas al lado de tu esposa, ¿qué dices? ¡Wow! ¿O dices, ah, 20 años con la misma? Generalmente, ah. Créele a Dios. Dile a Dios, sí, cada día desde cuando la conocí a los 18, 20, 25 años, dije, wow, ahora que tiene 60 años y parece una pasita, sigo diciendo, wow. Créele a Dios que el mejor sueño que te ha dado se llama tu esposa. Créele a Dios que el mejor sueño que Dios te ha podido dar en toda tu vida se llama la madre de tus hijos.
Créele a Dios que el mejor regalo que has tenido en toda tu vida es poder conversar con una persona que se llama amor. El principio entonces del amor, hermanos, no está en el sexo. El principio del amor no está en los regalos. El principio del amor no está en los títulos. El principio del amor no está en las casas o en los carros que puedas traer o tener. El principio del amor está en que cada día tú te sientes frente a una persona que amas y mirándole a la cara puedas de nuevo conversar. Por eso este mundo nos está destruyendo. Vean ustedes, los hijos ya no conversan más con los padres, conversan más con el celular que con el padre. Los esposos modernos ya no conversan más con sus mujeres, conversan más con el celular. Recuerda, hermano, que el principio del amor está en poder conversar con la persona que tú amas. Créele a Dios. Créele a Dios entonces que te dio un sueño maravilloso llamado mujer. Créele a Dios que te dio un principio único para toda la eternidad, que para poder ser feliz es importante compartir, es importante saber conversar, es importante entonces entrar en el hecho del amor y poder compartir lo que ha sucedido en el día. Por eso, papá, saquen el bendito televisor del cuarto. Si ustedes quieren creerle a Dios y quieren tener una familia cristiana, saquen el bendito televisor del cuarto y vuelvan a conversar. Si ustedes quieren destruir su matrimonio, metan al cuarto televisor, laptop, celular y todas las cosas y verán que su matrimonio no va a perdurar. ¿Cuál es el principio entonces? Y en el principio no era así, dice Jesucristo. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. ¿Qué significa esto? Aunque no les guste a ustedes, suegras, no se metan en el matrimonio. Quien destruye el matrimonio no es la amante. Quien destruye el matrimonio son las suegras, las mamás. Porque siguen pensando que el hijito tiene que seguir chupando el biberón. Y entonces cuando se pelea, ¿dónde va el hijito? A seguir chupando el biberón. Cuando festejan el Día de la Madre, ¿a dónde va? A seguir chupando el biberón. No, el Día de la Madre, ¿con quién tienes que festejar el Día de la Madre? Con tu esposa, porque es la madre de tus hijos. Y uno puede decir, y mi mamá, festéjalo el sábado, si quiere festejar el día de tu madre. Eso significa una sola carne. No es abandonar a papá y mamá, no es abandonarlos porque son viejos, sino es darle la asistencia, porque ellos me educaron o me protegieron cuando era niño. Pero ahora mi carne, mi única carne, es mi esposo, es mi esposa. Pero para que se dé esto, hermanos, para que podamos comprender la magnitud de estas palabras que Jesús nos dice, es importante entonces aprender a amar. Como les decía, es difícil creerle a Dios. Y hoy, en esta época, se ha vuelto difícil aprender a amar. Amar es romper el egoísmo. Amar es romper mis propias cosas. Por eso, el verdadero amor nos lo ha enseñado Jesucristo, que se llama la cruz. Él se dio todo, no se reservó nada por los que ama la humanidad. Por eso el esposo, si quiere amar a su esposa, tiene que ponerse el delantal y cocinar.
Si el esposo quiere amar a su esposa, tiene que coger la escoba y barrer. Si el esposo quiere tener hijos buenos y quiere tener una familia cristiana, entonces tiene que jugar con los hijos. Si la esposa quiere tener una familia fuerte, entonces tiene que ser una buena administradora en el hogar. Si la esposa quiere tener hijos buenos, entonces también tiene que decirle a los hijos no. Tiene que otra vez entrar en los límites de la disciplina. No todo darle a los hijos. Créanle a Dios. Vuélvanle a creerle a Dios. Porque las sociedades, y así quiero terminar, las sociedades que han dejado de creerle a Dios se han vuelto cada vez más paganas. Por eso escuchamos hoy, ¿para qué me voy a casar si vivo bien sin un matrimonio religioso? Claro que vives bien y nunca lo vas a entender porque no eres cristiano, aun cuando tu padre y tu madre sea cristiano. Es que yo vivo bien teniendo un amante. Claro que vives bien teniendo un amante porque no eres cristiano. Hermanos, créanle a Dios y vuelvan a sentir entonces que estas palabras son palabras eternas, son palabras que fueron dadas para ti como para mí, que fueron escritas en la eternidad para que a través de los siglos podamos entonces aprender a amar y aprender a creerle a Dios. Termino así con aquellos que hoy comienzan el mes morado. El mundo necesita testigos. El mundo está cansado, y lo digo en primera persona, de payasadas. El mundo necesita cristianos, testigos, que si tú te pones el hábito del Señor de los milagros, no es porque en ese mes vas a ser bueno, sino porque si tú te atreves a ponerte el hábito del Señor de los milagros, entonces tú estás diciendo, quiero ser cristiano. Y por lo tanto, me pongo algo externo llamado hábito del Señor de los milagros para que el mundo sepa que soy cristiano. Y entonces, ¿qué significa ser cristiano? Que no te puedes emborrachar tirado en la calle. Que no puedes tener amantes. Que no puedes ser corrupto. Que no puedes creer en ideologías. Por eso públicamente tú manifiestas que eres cristiano. El mundo necesita testigos. El mundo hoy está clamando y está diciendo, y los jóvenes lo gritan con fuerza, ¿cristianos? ¿Dónde hay cristianos? Si apenas terminando la Eucaristía, lo primero que hacen es emborracharse. O terminando la Eucaristía, lo primero que hacen es denunciarse en los poderes judiciales. O lo primero, terminando la misa, es creyendo en ideologías como comunismo, ideologías como el feminismo, ideologías como el marxismo. Los jóvenes gritan, ¿y dónde está tu Dios? Si tú dices que Dios existe, entonces vive lo que tú predicas. Hermanos, créanle a Dios. Vuélvanle a creerle a Dios. Y ustedes que comienzan el mes morado, créanle a Dios. Cuando carguen el anda del Señor de los milagros, el amor ahí palmado de un Dios que amó hasta el extremo, créanle a Dios. Somos débiles, sí, pero no por débiles nos volvemos conchudos. Vamos juntos a ponernos de pie y vamos a renovar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos a Dios nuestras súplicas, que escucha las necesidades de sus hijos y digámosle con fe. Para que la Iglesia, como esposa de Cristo, madre y maestra, siga enseñando a la humanidad el gran valor de la familia, constituida por Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en todos los pueblos de la tierra se respete el matrimonio, el sacramento y se le brinde mayor apoyo y respeto a la unión familiar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los bautizados tomen responsabilidad de profundizar en su fe y descubrir en el Evangelio la dignidad de la mujer y que todos nos sepamos valorar como igual ante Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los niños, especialmente los menos favorecidos y atropellados en la dignidad, sean ahora protegidos por los diferentes medios e instituciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor de los milagros ilumine a nuestro país y a nuestras autoridades y propicie el reencuentro con la verdad, se instale la paz y la justicia al alcance de todos, respetando pensamientos diferentes, buscando el bien común en todos los peruanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor de los milagros sea ayuda y protección de los enfermos, aliento y alegría de los oprimidos, conforme y consuele a cuanto comparten con su dolor y sufrimiento a la pasión de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor afiance la fe a quienes conforman la hermandad, que crezcan en fraternidad y solidaridad, a fin de que consigan en la vida de Cristo Moreno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra celebración eucarística sea un momento de sincera y profunda comunión con Dios y entre todos nosotros, y le buscamos amor y paz, manifestación y exterior a nuestro Señor de los milagros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por la familia Castillo Chuquillanqui, para que en este mes del Señor de los milagros, Dios en su infinita misericordia derrame toda bendición sobre ellos. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor. Por la salud de Máximo Serna Morales y el eterno descanso de Alejandro Hernández, para que Dios lo tenga en su presencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Un amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar, Dios me guía al caminar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. En la segunda. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Ahora, junto con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos humildemente que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, oh María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco, Santa Verónica Giuliani y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo, vamos a levantar nuestras manos y decir con mucha confianza la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo lleve nuestras almas a la vida eterna. Amén. Thank you.
alegría mi ser. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Hermanos, muy agradecidos el encontrarnos hoy reunidos todos aquí. Damos gracias a Dios, gracias al Señor de los milagros por nuestra vida, nuestra salud y por cada uno de nosotros. También sabemos que muchos de nuestros seres queridos, familiares o amigos han partido al lado del Señor. Aún todo eso aumenta nuestra fe, nuestro cariño, nuestra devoción. Por eso hoy nos encontramos aquí. Damos muchas gracias a Dios. También, hermanos, la comunidad de Miguel Grau, la comunidad cristiana de Miguel Grau, en esta ocasión es para saludar a la comunidad San Francisco de Asís, que el día de mañana está de aniversario. San Francisco de Asís, como ustedes saben, es una comunidad al servicio de Dios, al servicio de su pueblo. Ahí tenemos representado en el sacerdote que hoy día nos acompaña haciendo la misa. Entonces, hermanos, yo les pido un fuerte aplauso para la comunidad de San Francisco de Asís. Que Dios, nuestro Señor, a los sacerdotes y hermanos de San Francisco de Asís, los colme de bendiciones y los proteja siempre de todo mal y que los acompañe en todo su caminar. Gracias. Hoy hemos colocado las fotos de nuestros hermanos que han partido al encuentro con nuestro Padre Celestial. La hermana Cecilia Pérez, el hermano Germán Caracuzma y la hermana Rosa Palacios. Pido un minuto de silencio para rendir honores a nuestros hermanos. De pie, por favor.
Muchas gracias por respetar el minuto de silencio. Tomamos asiento. Acto seguido, pedimos al Padre Celebrante y al Mayordomo General se acerquen para entregar los cuadros a las familias de los hermanos fallecidos. Por favor, acercarse a los familiares de la hermana Cecilia Pérez, del hermano Germán Carajuzma y de la hermana Rosa Palacios. A nuestra hermana Rosa Palacios, que siempre nos acompañó en nuestro recorrido y siempre nos acompañará hoy, mañana y siempre. Gracias. Un baño total. Muchas gracias. Vamos a continuar. Se dará lectura al decreto 005-HSMM-GCH, a cargo de la secretaria general, la hermana Claudia Alba Farfán. Miguel Grau, 26 de septiembre del 2021. A la fecha, el Directorio General de la Hermandad del Señor de los Milagros de Miguel Grau, Chaclacayo, ha expedido el decreto 005-2021, Hermandad Señor de los Milagros de Chaclacayo, considerando que el secretario de Organización, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto y el Reglamento de la Hermandad y el lineamiento de plan de expansión, se reunió con los equipos coordinadores de las capillas Virgen de Fátima Morón Chico, San Luis María de Monfort Cultura y Progreso, Emmanuel Villarrica y San Juan Bautista Huascata. El motivo de esta reunión es incrementar la fe y devoción a nuestro santo patrón, el Señor de los Milagros, quien es símbolo de la religiosidad peruana y del catolicismo vivo. Por lo tanto, en conformidad con lo estipulado con el estatuto y reglamento de nuestra hermandad y contando con el voto aprobatorio del Directorio General, reunidos en sesión permanente el día domingo 26 de septiembre de 2021, se decreta lo siguiente. Artículo 1. Autorizar el primer recorrido procesional de las andas de Nuestro Señor de los Milagros por las calles de las siguientes comunidades: Cultura y Progreso, Villarrica, Huascata y Morón Chico. Artículo 2. Dicha festividad se llevará a cabo en el mes de octubre en las fechas: domingo 17 de octubre. Visitará Cultura y Progreso, Villarrica y Huascata. Domingo 31 de octubre, visitará Morón Chico. Artículo 3. Las sagradas andas del Señor de los Milagros será trasladada por las calles de las comunidades mencionadas desde un vehículo,
Regístrese, comuníquese y cúmplase. Mayordomo General Ricardo Chuquillanqui Cuadros, Secretaria General Claudia Alba Farfán. En este momento pedimos al Padre Celebrante y al Mayordomo General haga entrega de los reconocimientos a las comunidades cristianas que conforman la Hermandad del Señor de los Milagros de Miguel Grau Chaclacayo. Reconocimiento otorgado a la Capilla María Reina del Mundo, Alfonso Cobian. Se puede acercar su representante, por favor. Fuertes palmas para la comunidad de Alfonso Cobian. Reconocimiento otorgado a la Capilla Virgen de Fátima, Morón Chico. Se puede acercar su representante, por favor. Muy bien, se le hará llegar su presente a la capilla. Reconocimiento otorgado a la Capilla Virgen de la Asunción de Nueva Alianza. ¿Se puede acercar su representante? Fuertes palmas para la comunidad de Nueva Alianza. Reconocimiento otorgado a la Capilla Emanuel de Villarrica. ¿Se puede acercar su representante, por favor? Reconocimiento otorgado a la Capilla San Juan Bautista Huascata. Fuertes palmas, hermanos, a la Capilla de Huascata que por primer año vamos a visitar. Reconocimiento otorgado a la Capilla de la Resurrección de Miguel Grau. ¿Se puede acercar su representante, por favor? Fuertes palmas para la Capilla de Miguel Grau, que es sede institucional de la hermandad. Reconocimiento otorgado a la parroquia San Luis María de Monfort de Cultura y Progreso. ¿Se puede acercar su representante, por favor? Fuertes palmas para la comunidad de Cultura y Progreso, que este año visitaremos por primer año. Muy bien. Vamos a dar un reconocimiento al coro de la Capilla Virgen de la Asunción de Nueva Alianza por su participación en la misa en el mes morado. Agradecemos por cantar en esta Eucaristía. Se puede acercar un representante. Fuertes palmas para el coro que el día de hoy ha cantado para nuestro Señor de los Milagros. En este momento se pide a los hermanos que han ingresado a la hermandad en enero, se pongan de pie y se acerquen al centro. Vamos alistando sus hábitos, hermanos. El Padre Celebrante bendecirá los hábitos de los nuevos hermanos que han ingresado.
Se invita a los hermanos a salir de la capilla y regresar vestidos con el hábito mujer. Mientras esperamos, se invita al mayordomo general, el hermano Ricardo Chuquillanqui, a dar las palabras de apertura por el mes. Hermanos y hermanas, buenos días. Agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy día en esta celebración a Nuestro Señor de Milagros. Gracias y un fuerte abrazo a Nazareno para cada de ustedes. Finalmente, un aviso interno, hermanos. Los recorridos ya están colocados en el periódico mural que están en la parte de atrás, con las fechas en las cuales se va a visitar cada comunidad. Muchas gracias por su atención. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir llevando la paz.
quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad. Caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión. Ave María, hoy yo te ofrezco todo.
Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Señor de los milagros, a ti venimos con devoción. Fieles devotos a implorar tu bendición. Faro que guía, da nuestras almas la fe, esperanza, la caridad. Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar bendición.
Perú, y unidos todos como una fuerza, te suplicamos, nos des tu luz, Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos